la cuarta edición del Salón Profesional del Libro Endey Norte, del 30 de marzo al 1 de abril en el Parque Municipal de Calamocha. Con grandes figuras del mundo del libro y los principales editores independientes de nuestro país. Unas jornadas en las que poder disfrutar de talleres, charlas, mesas redondas, speed dating y actividades para los más pequeños. Acércate a conocer este encuentro. La verdad es que es un poco el pistoletazo de salida de la Semana Santa, aunque todas las cofradías ya llevamos tiempo más o menos trabajando, pues con preparativos, con ensayos de bandas y tal, pero bueno, y realmente ya es cuando ya se empieza a ver de cara a la calle, pues ya el paso de las peanas de su casa, de donde están todo el año, a cada capilla, a su capilla correspondiente en la iglesia, y entonces ya es un trabajo más directo sobre ellas. Para nosotros, los alcañizanos y sobre todo la gente que estamos metidos en el mundo de la Semana Santa y amamos la Semana Santa, es nuestro primer, es el comienzo, digamos, el disparo de salida para disfrutar de la Semana Santa. Entonces, como tú habréis visto vosotros, aquí viene la gente con ilusión para pasar las peanas y luego en lo que sí es verdad que cada año hay más público que viene a ver pues el protocolo de cómo se hacen las cosas. Que, claro, ve la procesión en procesionando. No te haces la idea que el Cristo va suelto, que la Virgen va por aquí, que la colocamos aquí. Vamos, es un trabajo bastante laborioso y, por supuesto, con un trabajo con experiencia. Con mucha ilusión, porque a mí realmente la Semana Santa la he vivido desde muy pequeña y me hace mucha ilusión. Y un poco pues al servicio de lo que cada cofradía un poco necesita, simplemente un trabajo de coordinación, de preparación de un poco de los prolegómenos de la Semana Santa. En la propia Semana Santa la Junta Suprema no tiene mayor involucración porque cada cofradía se preocupa pues, de su procesión, de su preparación en sí. Lo primero que esperamos es que nos haga buen tiempo, que no sé yo, porque con el tiempo que nos está haciendo estos días, bueno, la esperamos pues con mucha ilusión, porque es verdad que el año pasado en esta época de paso de peanas y tal, todavía seguíamos con mascarillas, sobre todo en interiores, todavía barajábamos la posibilidad de que tuviéramos que seguir a las procesiones también con mascarilla, al final fue que no, pero sí que es verdad que pensamos que este año ya será al 100%, pues porque, bueno, no es que no existan riesgos, pero la gente por lo menos creo que hemos perdido un poco el miedo, un poco más. Sí, el Cristo de la Cruz es un emblema precioso, maravilloso, vamos, es una joya. Y el protocolo que lleva, por ejemplo, el bajarlo, es una oportunidad, nunca mejor dicho, que a la gente que le tiene el amor, esa pasión por él, pueden disfrutar de acariciarlo, tocarlo, besarlo, orarlo, en fin, estar con él, tocarlo. Porque claro, está todo el año ahí puesto en su capilla y no hay acceso para tocarlo, máximo los pies. Ahora sí que lo pueden acariciar la cara, besarlo y tal. Y luego ya, pues cuando una vez que se montamos ya en la peana, pues ya a procesionar. Ahora no recuerdo el día, pero cuando lo publiquemos en redes sociales que se animen a ayudarnos a recogerlas. Que ahí yo no sé si es que a la gente le da más pereza o ya se ha olvidado de que Semana Santa. Pero la verdad es que no hay tanta gente como hoy. Y el trabajo físico es el mismo.